mayo conocimos a Vine Scout, un robot que ayuda a los viticultores a sacarle el máximo partido a sus viñedos. Y sin abandonar los campos, descubrimos un nuevo mecanismo para controlar la maduración del tomate. Y también en mayo, el catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia, José Carmain, recibía el Premio Nacional de Investigación Leonardo Torres Quevedo en el área de ingenierías. Este robot ayuda a los viticultores a sacarle el máximo partido a sus viñedos. Les permite vendimiar, abonar o regar de una manera más eficiente. Se llama Vine Scout y ha sido desarrollado por un equipo de la Universidad Politécnica de Valencia. ¿Qué es lo que está siendo disuasorio para que la gente no vaya al campo? Pues esa parte más dura que tiene el trabajo en el campo, esas jornadas muy largas, esas está sometido a altas temperaturas, a bajas. Entonces lo otro lo que queremos hacer es que esa parte dura la haga una máquina, pero que las decisiones finales, que lo que es la proyección, que es lo que es la todo lo que es la gerencia, todo lo que es la estrategia para llevar a cabo ese cultivo, todo eso lo haga el agricultor, lo sigue haciendo. Vine Scout es totalmente autónomo y no depende de la señal GPS. Incorpora sensores ambientales, radiométricos y espectrales, de ultrasonidos y un avanzado sistema que combina visión e inteligencia artificial. El robot tiene un sistema de navegación autónomo, entonces, y tiene una serie de sensores. Unos sensores son para la navegación y luego otros sensores son sensores que detectan el entorno y con él capturamos variables agronómicas y variables climáticas, que están siempre muy relacionadas. Nosotros lo que le facilitamos es tomar muchos datos y hacerlo de una manera automática. Con todos los datos que registra y procesa el robot, genera un mapa con la información al detalle del estado de la parcela. Y la idea es monitorizar. Es como una máquina de observación. Tenemos satélites de observación terrestre y aquí lo que tendríamos es un vehículo de observación del cultivo. Entonces, nosotros hemos personalizado este robot para que se centre en lo que es el estrés hídrico. Según vayan interesando otras variables o otros fenómenos agronómicos, lo que sería es ir añadiendo los sensores que sean necesarios. Vine Scout es fruto de 7 años de trabajo. Nacido en estos laboratorios de la Universidad Politécnica de Valencia, es el primer robot de observación vitícola totalmente eléctrico, con autonomía para al menos 2 jornadas y desarrollado a nivel internacional desde un punto de vista agronómico. Investigadores del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, Centro Mixto de la UPV y CSIC, han participado en un estudio internacional que ha descubierto un nuevo mecanismo para controlar la maduración del tomate. Una parte de la maduración del tomate, que consiste en la acumulación de pigmentos en unos compartimentos que hay en los frutos, que se llaman los cromoplastos, eso no solo regula el color del fruto, sino que regula otra serie de cosas importantes para nuestra percepción de los tomates, como son los aromas y cómo es la capacidad o la velocidad de maduración. Es decir, que hemos descubierto que la acumulación de pigmentos no solo regula el color, sino que regula muchas otras cosas asociadas a la maduración. Este hallazgo abre la puerta a producir tomates de mayor calidad comercial y nutricional. Entendiendo cómo funciona este sistema, podemos manipularlo, podemos hacer tomates que maduren más lentos o más rápidos, dependiendo de qué es lo que interese en un determinado momento, y también conseguiremos que esos tomates huelan a tomate, sepan a tomate y estén enriquecidos en carotenoides, que son compuestos que son precursores de la vitamina A y también son saludables. El estudio, liderado por la Universidad de Oxford, ha sido publicado en la revista Nature Plants. El catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia, José Carmain, director del Photonics Research Lab y profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación, recibió el Premio Nacional de Investigación 2020 Leonardo Torres Quevedo en el área de ingenierías. El jurado de los Premios Nacionales de Investigación decidió conceder a Carmain este galardón por su contribución pionera al campo de la ingeniería fotónica y las telecomunicaciones ópticas, a través de una actividad científica de vanguardia con una importante repercusión internacional. Además, destacó la ejemplaridad de la trayectoria profesional de Carmain, su capacidad de liderazgo y la perseverancia en el desarrollo de la aplicación práctica de sus investigaciones.